Lo suficiente, creo yo, como para hablar en confianza, ¿no? Bueno, entonces quisiera pedirte que por ahora trates de evitar las situaciones de disputa con tu padre. Él está bien, estabilizado, pero haciendo equilibrio como una roca en la cima de una montaña. Hay que evitarle los disgustos. ¿A qué te refieres? Te digo esto porque te conozco a ti, conozco esta casa, sé que no es fácil evitar las situaciones de disputa, pero todos deben colaborar. ¿Todos? ¿Tu madrastra sigue haciendo la misma vida? ¿A qué vida se refiere, doctor? Gracias, ¿eh? Oh, Marcela. Gracias, ¿eh? ¡Pipo! Realmente la ceremonia estuvo espectacular, ¿eh? Hasta lograste emocionarme, cosa que no es nada fácil. Cualquiera se emociona si se casaron con un par de años. ¿No es verdad? ¿Eh? Sí, sí, es muy linda. Sobrino, vengo a buscarte, porque la novia hace mucho rato que está sola. ¿Cómo no? Vamos, para los conocidos. ¡Viva los novios! Sí. ¡Viva los novios! ¡Chin, chin! Por supuesto. Besito a la tía. Sí. Gracias. No, no, muchas felicidades para siempre. Felicidades, mi amor. Un beso a ver. Muchas felicidades, muchas, muchas. Muy bien. Aprovecho este maravilloso momento en que Celeste ya es mi hija para entregarle esto. Estaba buscando un momento oportuno para demostrarte todo mi cariño. Ábrelo. Es igual a la que le regalaste a Rita, ¿te acuerdas? Eso me preguntó y bueno, decidí hacerte regalo. Yo también soy devota de la rosa mística. Quisiera que la tengas siempre en tu mesita para que ilumine tu matrimonio y los haga eternamente felices. ¿Sí? Gracias, Teresa. No, no, Teresa, no. Mamá, por favor. No tienes nada que agradecerme. Te mereces esto y mucho más. Porque sean muy felices. Muy bien, felicidades. Muy bien, felicidades. Teresa, recuerda que no puedes beber. ¡Ay, qué horror! ¿Pero cómo se les ocurrió comprar champán de mesé? No me gusta, no bebas, por favor. No me sirve. No me sirve. ¡Ah, pero bueno, por fin! ¡Mira, en el momento oportuno! ¡Es bien que chica! ¿La quieres No. Por supuesto. Franco, tienes que controlar a tu mujer. Es capaz de hacer un papelón. No empieces, mujer. Dije que nada de periodista. La señora Teresa de Chá. ¿Le falta clase? Sí, cómo no. Mira, vamos a aprender algo. ¿Por qué no vas a tomar un café? Por favor, se disculparán, pero la señora no quiere esa clase. No, la dueña no quiere, mira, no, no, la dueña de esta casa es la señora que está en este momento. Vamos a sacarle una copita, por favor, atrás, pero no. ¿Se acaba? Así, por favor, que las fotos de estos maravillosos novios salgan a la tapa de todas las revistas. Por supuesto. ¿Sí? Que la felicidad los acompañe hasta que la muerte los separe. Basta, Clara, basta, basta. No me tortures más, no, por favor. No te estoy torturando. ¿Acaso no soy tu madrastra? Qué loco, ¿no? Me fascina. Tienes que darme una foto tuya para poner en mi billetera. Así cuando alguien me muestre la foto de su hijo, yo le muestro la foto de mi hijastro.
¿Tienes alguna con la colita al aire? Basta, por favor, Clara, basta. Una cosa te voy a pedir, cielito. No me llames, mamá, porque no tengo edad para eso. Me puedes llamar mamita. ¡Basta! Nunca te escuché decirme basta. Siempre me pediste más. Y más. Y más. ¿Alguna vez te dije que eres insaciable? No, nunca te lo dije. Pues te lo digo ahora. Eres... insaciable. Y perverso también. Muy perverso. Pero muy, muy. ¿Qué quiere de mí? Nada. Lo mismo que cualquier madrastra de cuento de hadas quiere de su hija. ¿Y tú sabes qué quieres de mí? Yo te amo, Clara. ¿Alguna vez te preguntaste por qué diablos me amas? Seguramente porque odias a tu padre y quieres conquistarme a mí para vencerlo a él. ¿Ya ves? No soy más que un objeto. Un trofeo para poner en la mesita de luz. Un pañuelo de papel. Se usa y se tira. Estoy cansada. Muy cansada. Tú eres escultor. Tienes un sueño. Exponer. Quieres ser algo. Todos quieren ser algo. Ser artistas, deportistas. Todos tienen un sueño. Yo no. Nunca tuve un sueño. Una vez tuve uno. ¿Acaso te creíste todo lo que te dije? En mi vida conocí a una persona más ingenua que tú. Eres muy ingenuo. Muy ingenuo, Guido. Luego, hijastro.